A pocas horas del primer corte nacional, el gobierno hizo un enlace para aclarar que el tiempo anunciado el sábado 14 ya no va. Los cortes efectivos a las familias van a depender de dónde se hacen los trabajos, de cuál es la distribuidora y no van a ser más, van a ser entre 2 y 4 horas máximo. La secretaria de Comunicación junto a los ministros de Energía y Gobierno informaron que el bombardeo de nubes ya inició y esperan su milagro en los embalses de las centrales más críticas antes de lo previsto. Otro éxito de este gobierno es que ya licitamos la interconexión con Perú, que esa nos va a dar 900 megavatios de tráfico. Una crisis de agua, no una crisis energética. Actualmente ustedes ahorita, mientras mantengamos el embalse bien, ¿hay cortes o no hay cortes? No hay cortes. Que no han parado en la búsqueda pertinaz de megas. Aún faltan más de 1000. Esta tarde, SELEC abrió el proceso de alquiler de la segunda barcaza para sumar 250. Y así. Adicionalmente, 100 megavatios de alquiler en de alquiler térmico, ¿no? Hay una tercera barcaza que estamos viendo, pero ya más para adelante, de 100 megavatios más. La idea es comprar 1200 megavatios a un costo de 1300 millones de dólares. Sobre los sectores estratégicos, precisaron que no solo los hospitales mantendrán el servicio. Los sectores estratégicos de servicio a la ciudadanía no se van a desconectar. Entonces, eso de ahí sí hay que tomar en consideración. Los nuevos programas de cortes empezaron a publicarse pasado el mediodía, parcialmente, informó Jorge Escobar.